área, sus dos referentes, tanto Vila como Da Silva. Y ahora sí puso jugadores que están nuevos, que están rápidos, con el ingreso de Mendoza, con el ingreso también del número necesitados que tiene este torneo Federal A. Cuando se viene Vasilchik, recuperando Garro. Se viene en las últimas jugadas del partido Ceballos. Quedan 3 minutos más para que se termine este partido. 48 de 51. La pelota es de Rodríguez. Se viene Baroni. Hernán Sosa. Baroni. No podía frenar, venía muy rápido Garro. No podía frenar el hombre de Juventud. Bien, a cortar Barón. Viene el centro contra el área. El cabezazo de Barón y busca Juventud, pero no puede para sacar la décimo. Que se levante, le dice. Y la pelota es de Sosa. Otro centro contra el área. Lo sobró todo, le queda Balmaceda. Balmaceda al arco. Gigante dice en línea. Juega rápido Maxi Calla. Entrega para Lucas Quiroga. Va Lucas con la marca de Baroni. La tiene Lucas. Llega también Gabriel Ojeda. Le hacen un sándwich entre los dos. No, aparece primero Baroni. El 2 marca. Saca con la pierna derecha. Parado en posición de número 4. Una posición que conoce y mucho. El Leche, que ha jugado gran parte de su carrera en esa posición. Buena pelota para Cacerra. El centro hacia atrás. ¡No te pelota rápida! Viene a toda velocidad. Se viene con pelota dominada Ortega. Ortega con el túnel. Era bueno el túnel. Nada, dice el juez. Y la sacaba por allí Cacerra. Casi está escuchando mucho eso. Baroni casi la pierde. Baroni. Atento Turbina. Araujo. Balmaceda engancha. Zagar Sasú. Mete en la mitad de cancha, gana Baroni. Baroni con Misael Sosa. Los primeros minutos de juego. Ya tenemos 8 de esta primera parte. Por ahora no pasa absolutamente nada. El partido igualado en 0. Una sola chance de gol. Y a jugar Sosa. Pide mano Sosa. Dice que no hay el árbitro. Pelota larga. Va a cerrar Baroni de buena manera. Buena jugada ahora por parte de Juventud. Nada bien el cambio Ojeda, Para nada bien le termina cayendo el cambio al Leche Gabriel Ojeda. Es algo que hace Alexis Mateo cuando... El centro contra el área. Iván que la tira hacia adelante. ¿Dónde está? El número 18, Noriega. Recupera Juventud con Baroni. Ojeda. Y directamente la tira hacia arriba. En estos primeros instantes de la segunda parte, Baroni. Arriesgada salida de Tomás. Y la pelota es de Sosa. Yo me imagino que son desde ahora, ¿no? No hubiese hecho seña el árbitro del partido. Para mí, se pide. Contra Ferro. La pelota que cae dentro del rectángulo. El que la va a buscar es el transfiere el balón Medina. Viene el centro. Vivanco. Piden infracción, no le da el árbitro. Bellone. Pelotazo largo de Bellone. A cortar con golpe de cabeza. Baroni. Y este para Balmaceda. Para Ramírez. Ese era Morales. El balón del 11, el que corta es Facu Moyano. El que la tiene ahí es el goleador Vivanco. El pase en profundidad para Brian. El que la va a buscar es Gabriel Ojeda. Hace correr para Ramírez. De Ramírez para Vivanco. La pelota que viene para... De buena manera, sobre la marca del Perro Vera. A buscarle a Enríquez. Que ganaba era Baroni. Para el equipo de Olimpo en lo que va... del torneo, atención con la pelota para Guille y apareció Baroni. Después Ojeda para cortar, la pelota se va a perder por el fondo, no. Llegó Baroni para cortar y ahora sí, la saca directamente hacia arriba y salió el balón a Sosa, podía estar la contra de Juventud. Se le complicaba a Olimpo en el fondo. Arriesga Olimpo, Vamos con el comentario de Barry Friller en el campo de juego. Fabricio Gauna, cerquita de Fabricio Gonzalo Mosquera. Con la 12, Mariano Alcaraz. 13, Julián Jiménez. 14, Eduardo Escacerra. La 15, Joaquín Canteros. 16, Santiago Rodríguez. Se va a entrar Tomás Baroni. Cuando termine el primer tiempo vamos a repasar todo lo sucedido con Misael Sosa, Vera, Balmaceda y Herrera para el equipo local, el de Mateo. El árbitro Juventud no lo merecía, pero bueno, por ahí la fortuna y la suerte está de tu lado. Pelota para el autor de gol, para Sosa. Largo ante la subida de Bellone, con golpe de cabeza, la quiere bajar, pero no puede. Aparece Baroni para cortar. También algún que otro
otro Luquito que se tiraba allí en tres cuartos de cancha y apareció él de tiro libre. Sarmiento de resistencia que empezó la sin encontrar los espacios. De Dalicha Mitre. La gana Baroni. La juega por el medio con Balmaceda. Viene Juventud. Salí con Ojeda. Juega por bajo. A ver si Juventud se. Eso. Ahí va. Viene. López Alba. Gana Ojeda. Otro lateral para Sarmiento por bajo. Termina metiendo el pelotazo para Olego. No puede Brito. El centro. El centro. El cabezazo de Gobeto. Y la pelota se va cerquita. Cerquita. Saca la pelota Brignano y largo pelotazo arriba para Maxi Calla. Despejaba bien Barón y después complementa la altura. El vóley, lamentablemente, en el inicio del Campeonato Mundial de Voleibol masculino. Quiroz. Pelota larga de Quiroz para Torres. Se viene Gonzalo. Gastón, perdón. La van a hacer para Vasilchik. Van en las alturas, Vasilchik. ¿Con quién? Yo digo, no lo escucho muy bien, por eso no lo puedo escuchar. Pero yo digo que no, a mí no me gusta particularmente el partido. Viene con la pelota Pablo López, va sacando del fondo Baroni. No, ¿qué respuestas? Sí, yo lo veo a Artuvialde que le ha pedido tranquilidad, que le ha pedido todo el tiempo que se,